muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí y encantada de que haya tantísima gente interesada en este tema. Además, creo que muchos de vosotros, o la mayoría, trabajáis en la Administración y es una maravilla. Muchísimas gracias también a Jordi por organizarlo y bueno, un placer. Como han dicho, yo trabajo en una organización que se llama Access Info Europe. Nos dedicamos a promover y defender el derecho a acceso a la información en Europa y, en concreto, tenemos sede en España porque es el único país de Europa con más de 1 millón de habitantes que no tiene una ley de acceso a la información. Malta este año se aprobó su ley. La que no tiene ley tampoco son Chipre, Luxemburgo y España, y bueno, por lo tanto, queremos que esto cambie. El problema que tenemos en España es que efectivamente creo que ya nos hemos dado cuenta que hace falta cambiar esta situación. No podemos seguir sin una ley de acceso a la información, pero parece que todavía no nos hemos dado cuenta de que ya que llegamos los últimos, vamos a ponernos los primeros. Están surgiendo, como han mencionado, algunas iniciativas en muchas comunidades autónomas para adelantarse a ese proyecto, futuro proyecto de ley de transparencia a nivel estatal, y con mayor y menor éxito, en el sentido de que Navarra efectivamente sí tiene una ley de acceso a la información, pero ha fallado a la hora de implementar esta ley, y luego lo comentaré rápidamente. Entonces, ha fallado en el sentido de que la implementación al final ha acabado limitando el derecho a acceso a la información, porque hay que pedir, por ejemplo, un certificado digital para acceder, con lo cual la gente no accede, ¿no? En el País Vasco se intentó aprobar una ley, pero no se acabó aprobando. Lo que sí tienen es un sistema de acceso que en la práctica funciona. Con lo cual, hay que buscar el equilibrio en la futura ley, justamente estudiando las iniciativas que ya se han implementado y ver cuáles son los éxitos y los fallos de las que ya hay, pero no solo en España, también fuera. La idea es esa, ¿no? La idea es que ya hay 93 leyes de acceso a la información en el mundo, con lo cual tenemos muchos ejemplos de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. Pero también tenemos muchos ejemplos de cómo acoplar el derecho de acceso a la información en nuestro sistema para que no haya ningún problema, ninguna colisión con otros derechos. A la hora de implementar leyes de acceso a la información hay mucho miedo que se puedan lesionar otro tipo de derechos legítimos, intereses legítimos, como puede ser la privacidad, defensa nacional, relaciones internacionales. Todos estos retos ya se han superado en muchísimos países, con lo cual, más que tener miedo, lo que hay que hacer es tomar nota e implementarlo, ¿no? Como decía, hay muchísimas leyes de acceso a la información, sobre todo en la última década se han aprobado más de la mitad de las leyes que existen. Y hay una diferencia muy grande entre las leyes que se aprueban, las últimas leyes que se aprueban y las primeras leyes que se aprueban, porque esas primeras leyes, veis que hay una de 1766, fue en Suecia que se aprobó la primera ley de acceso a la información y era una ley destinada, integrada dentro de una ley de libertad de prensa para que los periodistas pudieran justamente tener acceso a la información, porque ya se reconoció que era un derecho fundamental para poder dar una información veraz y rigurosa, ¿no? Luego se fueron aprobando leyes de acceso a la información y la diferencia es que esas leyes que se aprobaron en los 70, en los 80, eran leyes más destinadas a que el propio ciudadano tuviera un acceso a la información que la Administración tiene del mismo, ¿no? Un derecho que ahora, por supuesto, todos tenemos. Pero ese derecho, como digo, ha ido evolucionando. El concepto de transparencia es otro. El concepto de transparencia elimina por completo el concepto de interés legítimo y simplemente nuestro interés es que somos ciudadanos que pagamos unos impuestos y, por lo tanto, toda la información en manos de las instituciones públicas es pública, con unos límites que veremos después, ¿no? Y, efectivamente, hay 93 leyes de acceso a la información, pero todas esas leyes no son buenas leyes. Nosotros hemos hecho un análisis que se llama ranking global de derecho a acceso a la información y vemos cómo hay leyes vemos que hay países que no nos esperamos que estén en las primeras plazas, como pueden ser Etiopía, nos puede sorprender
Azerbaiyán, que tiene blogueros en la cárcel, también nos puede sorprender. También nos sorprende que Austria esté en el fondo, perdón, en el final, ¿no? Esto se debe a que esto es un análisis de las leyes en papel. Esto no coincide con el acceso a la información en la práctica, y es lo que decíamos, ¿no? Por eso, además de hacer, de estudiar las leyes de acceso a la información, hacemos monitoreos para ver si realmente esas leyes se cumplen en la práctica, y en muchos países no. Este índice de leyes de acceso a la información se hizo en base a unos indicadores que se basan en estándares internacionales de derecho de acceso a la información. Se pueden consultar online, todos los análisis están publicados y creo que son una muy buena herramienta para también animarse a crear una nueva ley sabiendo cuáles son esos estándares y cómo se están implementando en otros países, porque también están todas las leyes con todos sus artículos traducidos al inglés y se puede ver, se puede estudiar muy bien. De hecho, Navarra utilizó esta plataforma para redactar su ley, fue una de las primeras cosas que hizo y se pusieron en contacto con nosotros y le fue de mucha ayuda. Todas estas leyes no reconocen el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, pero los tribunales internacionales de derechos humanos, también la ONU ha reconocido el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo ha vinculado a la libertad de expresión y lo ha reconocido como un derecho fundamental. Fue una sentencia en la que decía que el derecho de acceso a la información es fundamental porque las instituciones públicas tienen un monopolio de una información que necesitamos para nuestro día a día, para tomar decisiones. También el Comité de Derechos Humanos de la ONU lo vincula a la libertad de expresión y cree que es un derecho inherente a la libertad de expresión, fundamental para poder ejercer esa libertad de expresión. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo reconoce también como un derecho fundamental en una sentencia en la que declaraba que era un derecho fundamental para proteger otros derechos. Y eso, al final, es lo importante, ¿no? Hablamos de libertad de expresión y por qué el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental para la libertad de expresión, pero también para la libertad de prensa, para poder tener una opinión formada. No podemos participar debidamente sin tener una información íntegra, completa, de lo que hacen nuestras instituciones públicas, ni siquiera ejercer la participación más simple, que es votar cada 4 años, si no sé, por ejemplo, una información muy básica que hasta el momento en España no tenemos, es dónde van mis impuestos, cómo se están gastando realmente el dinero, porque tenemos acceso a la previsión de gastos, pero no a la ejecución. LegalLeaks, veréis ahí dos fotos, una es LegalLeaks, que es un toolkit que tenemos, una guía para periodistas para acceder a la información, y veis una foto en la que se le ve al señor Fraga bañándose en el mar en Almería, hace muchos años ya, hace más de 50 años, cerca de Palomares, donde, como sabéis, hubo un accidente nuclear hace mucho tiempo. Un grupo de periodistas quiso hacer un documental sobre este caso y pidió información a España, no recibieron absolutamente nada. Del Estado español, nada. No quisieron dar nada de información, era información clasificada. ¿Qué hicieron? Se fueron a Estados Unidos y, ejerciendo el derecho de acceso a la información, recibieron días de grabación, de vídeo, de fotos, documentos clasificados que ya no eran clasificados, porque en Estados Unidos, cuando pasa cierto tiempo, según qué información sea, se desclasifica la información. Es decir, que es la prueba de que funciona. Y, de hecho, en Estados Unidos los periodistas cada día escriben sobre el derecho de acceso a la información, porque para ellos es una herramienta fundamental. Ellos, cuando escriben, escriben del acceso y de la denegación. Yo he hecho una solicitud de acceso a la información y me han contestado, y, por lo tanto, he podido escribir esto y estos son los resultados. O esta información no me la dan. ¿Por qué? La denegación también es una noticia, ¿no? Y es fundamental para ellos porque una investigación que no se respalde en unos documentos no tiene rigor y, por supuesto, toda la documentación que se puede añadir enriquece también la investigación, ¿no? El derecho de acceso a la información es fundamental para proteger la corrupción. Os preguntaréis por qué hay esa foto en la que salgo yo tan sorprendida. Access Info Europe perdió un caso este año ante el Tribunal Supremo en el que se denegaba el derecho de acceso a la información sobre medidas de implementación de medidas anticorrupción en España.
Es decir, no podemos saber qué está haciendo España para luchar contra la corrupción. Fue una pregunta que hicimos en 2007 y este año ya hemos agotado la vía judicial, hemos recurrido al Tribunal Constitucional, pero tenemos que pagar 3.000 euros en costas por haber intentado luchar por ese derecho que parece muy básico. Pues en España no podemos saberlo. Y es que el derecho a acceso a la información es fundamental para luchar contra la corrupción, parece evidente, ¿no? Hay una frase muy, muy famosa que dice que la luz del sol es el mejor desinfectante. Y esa es la filosofía, ¿no? La transparencia tiene un efecto disuasorio sobre la corrupción. Cualquier cargo público sabe que toda la información que maneja puede ser susceptible de ser publicada, se trabajará de otra forma. Y se trabaja de otra forma. En el Reino Unido, Tony Blair decía que la ley de acceso a la información, no quiero desanimar a nadie, pero dijo que la ley de acceso a la información fue la peor idea que tuvo, porque efectivamente funciona en el Reino Unido y la gente ejerce su derecho a acceso a la información y, por lo tanto, eso ha tenido un impacto a la hora de trabajar en todo el funcionariado, en todos los cargos públicos, muy fuerte, ¿no? El otro día a Helen, a la directora de Access Info, pidió información sobre la elaboración de un proyecto legislativo y le mandaron un escáner de una libreta de un funcionario y a mí nos pareció estupendo, ¿no? Con lo cual, es fundamental tener transparencia para luchar contra la corrupción. Es la primera herramienta, pero obviamente no es la única. La corrupción es un problema para el que hay que aplicar otras medidas, ¿no? Se hablaba también del derecho a acceso a la información como un derecho fundamental para proteger otros derechos. Nosotros, en nuestro trabajo, lo que hacemos es solicitar información para un fin. Bueno, para dos. Uno, para medir los niveles de transparencia y dos, para conseguir cierto tipo de información y poder luchar por algo, ¿no? Siempre trabajamos con otras organizaciones. Aquí veis una foto de un avión. Trabajamos con una organización en el Reino Unido que se llama Reprieve, que también defiende los derechos humanos, y queríamos saber qué vuelos sobrevolaban, qué aviones sobrevolaban el espacio aéreo europeo y que iban a Guantánamo. Es una investigación muy larga, pero lo importante de todo esto es que, gracias a las conclusiones que se llevaron y que efectivamente preguntamos si muchos de los países en los que efectivamente pasaron esos aviones, incluso aterrizaron esos aviones, que iban a Guantánamo, sabían que esos aviones llevaban prisioneros o no lo sabían, una serie de investigaciones, y esa investigación se está utilizando ahora para la defensa de un chico que entró en Guantánamo con 16 años en unas condiciones, como todos imaginaréis, no del todo legales. Con lo cual, solo accediendo a la información pública podemos defender esos derechos. En España, por ejemplo, hay organizaciones que quieren luchar por mejorar las condiciones de los inmigrantes. Cuando llegan, por ejemplo, en pateras a las costas de Andalucía, no se sabe cuánta gente llega, en qué condiciones, cuánta gente muere realmente y hasta hace muy poco en qué condiciones viven en España. Este año el tema de los CIEs, de los centros de internamiento de extranjeros, ha sido un tema mucho más abierto, pero ha habido una falta de información muy grave durante mucho tiempo. Sin esa información no podemos proteger los derechos de los demás. Y luego, también muy importante, el derecho a acceso a la información no es solo algo para luchar por todas estas causas que parecen mucho más grandilocuentes, sino también para nuestro día a día como ciudadanos. Y esto es muy importante. Hablábamos de tomar decisiones, de cómo poder tomar decisiones. Yo quiero saber a qué colegio llevar a mi hijo, yo quiero saber a qué residencia llevar a mis familiares, yo quiero saber si hay algún tipo de denuncia por cuestiones de insalubridad en según qué restaurantes. En Estados Unidos y en Canadá, por ejemplo, hay unas aplicaciones en las que, teniendo acceso a los datos de inspecciones de sanidad en restaurantes, han hecho una aplicación, un rating sobre cuáles son los restaurantes más limpios y menos limpios, y ha tenido un impacto sobre cómo la gente va o no va a unos restaurantes. De hecho, creo que fue en Canadá donde cruzaron los datos y tuvo un impacto en el número de ingresos por intoxicación en los hospitales cercanos. O sea, el nivel de eficiencia que provoca la transparencia en todos los aspectos es genial, ¿no? Incluso hay una aplicación en Chicago, creo que es, que Foursquare, cuando tú dices que vas a un restaurante, te sale un pop-up y te dice no vayas, ¿no?
y te explicas y pues qué tipo de infracciones ha cometido ese restaurante. Puede ser que no llevan el gorrito a la hora de cocinar, o puede ser que haya restos de roedores, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, en cualquier caso, el derecho de acceso a la información para cualquier detalle es muy importante y puede hacer cambiar cosas muy sencillas, pero también cosas muy importantes y muy grandes. ¿Y cómo se refleja todo esto en las leyes? Es decir, ¿qué es realmente o qué debería ser el derecho de acceso a la información en una ley? Pues en realidad es una cosa muy sencilla, lo que pasa es que a veces lo hacemos más complicado. El derecho de acceso a la información es el derecho a solicitar información a las instituciones públicas y la obligación de estas a contestar en un tiempo razonable y la obligación de estas instituciones de publicar cierto tipo de información de forma proactiva, información que obviamente es esencial y que ya sabes que te van a pedir, por supuesto, presupuesto, personal, procedimientos, la lista de información que tienen las instituciones públicas, una serie de información que te pueden pedir en un momento dado. En los monitoreos que nosotros hemos hecho en España desde 2006 nos damos cuenta de que un tercio de la información que se solicita tiene que ver con la ejecución del gasto. Hay un miedo a la hora de implementar la ley de acceso a la información y es pensar que es algo muy costoso. Y realmente, bueno, no nos vamos a engañar, implementar una ley de acceso a la información cuesta dinero, como cualquier cosa, ¿no? Y una cosa que no se está haciendo en España y que debería hacerse es que tiene que ir acompañado de una memoria económica, porque si no, como veremos a continuación, todas las medidas que hay que implementar no se van a implementar. Esto es una cosa básica. Pero la publicación proactiva es la eficiencia mayor, pero no se puede publicar de cualquier forma, ¿no? Aquí, esto lo sabemos todos, accesible no significa solo que esté público, sino que sea realmente accesible, es decir, que sea fácil acceder a la información, que sea intuitivo, una serie de cosas que luego veremos que a veces tampoco se hacen, ¿no? Con lo cual, así debería ser el derecho de acceso a la información. Obviamente, existen unos límites al derecho de acceso a la información y las leyes tienen que recoger esos límites. Esas leyes, uno de los principios que tienen que tener esas leyes es que haya unos límites, pero unos límites que estén regulados por la ley y que siempre estén ponderados por una prueba de interés público y una prueba de daño. Es decir, cuando uno va a acceder a la información, pregunta, quiero tener acceso a esta información, y te dicen, mire usted, esta información no la puede detener porque puede dañar este interés, ¿no? Puede ser la privacidad de una persona, por ejemplo. Y entonces, tiene que haber una ponderación entre si la privacidad de esa persona es, el daño que se va a causar sobre esa privacidad es mayor o menor que el interés público de la publicación. En el caso de publicación de bienes de diputados y senadores, que desde el año pasado en España podemos tener acceso a ello, se hizo esa ponderación. Obviamente es una intrusión en la privacidad de estas personas conocer el detalle de qué tienen o dejan de tener, pero se ha considerado que el interés público de conocer esa información es mayor y, por lo tanto, se publica. Y, en concreto, esa información se publica en muchísimos países de todo el mundo y es una medida básica para cuestiones de rendición de cuentas, anticorrupción, y es muy recomendable. Hay varios tipos de negar la información. Si un documento es completamente clasificado o no debe ser publicado, pues no se publica. Hay otros documentos en cuyo solo algunos nombres es información clasificada. Por lo tanto, aquí tenemos un ejemplo que preguntamos en el Consejo de Europa sobre la Comisión, un documento en el que tacharon unos nombres que no podían publicar. Esto está muy bien porque el resto del documento nos venía muy bien. Esto, en cambio, no tiene mucho sentido. Nosotros pedimos un documento y resulta que toda la información era clasificada. Se olvidaron de borrar los emails y era fantástico, porque resulta que este email venía a completar los nombres que nos faltaban aquí. Pero bueno, al margen de eso, hay documentos que una vez que se borra tantísima información, ya dejan de tener sentido, con lo cual eso hay que pensarlo también muy bien, ¿no? La ley de acceso a la información, a la hora de establecer los límites, deben reconocer también un poco el procedimiento a la hora de clasificar y desclasificar información. Si hay que borrar tanta información que el documento se vuelve inútil, pues dilo, pero esto, pues bueno.
Pero es muy importante, ¿no? Decir, bueno, pues la información después de X tiempo ya no será información clasificada. Todo este tipo de procedimientos deberían establecerse en la ley de acceso a la información. Y es muy importante, y por ejemplo, es una de las carencias, de las tantas, que tiene la ley de acceso a la información en España. Ay, me falta un, yo creo, bueno, da igual. Esto venía en otra parte de la presentación, pero habla de Open Data. Uno de los retos que tiene la ley de acceso a la información hoy en día es que ya, como veíamos, no son leyes de los años 70, sino que hoy estamos en el año 2013, tenemos que asumir que ha cambiado todo. Y ahora estamos barajando otras realidades, como son el Open Government, el Open Data, y hay que incluirlo en la ley de transparencia, porque un Open Government, un Open Data, la base es la transparencia. No tiene ningún sentido establecer una política de gobierno abierto sin tener una buena ley de transparencia. Y tampoco tiene sentido realmente, o puede tener menos sentido, aprobar abrir portales de datos que no tienen datos, por ejemplo, que ocurre en España, ¿no? El Open Data, para el que no esté familiarizado, es un movimiento que pide la publicación de bases de datos en un formato concreto, que sea reutilizable para que cualquier persona pueda pueda manejar los datos y analizarlos como quiera, ¿no? El ejemplo es básicamente cuando uno pide ciertos datos que no te den un PDF, sino que ese PDF que ha sido generado a través de una hoja de cálculo o de un Excel, pues que te den el Excel, ¿no? Es un ejemplo muy sencillo, pero eso es lo que pide el movimiento Open Government, Open Data. Nosotros lo que decimos es que la ley de acceso a la información ya incluyen eso. Una ley de acceso a la información, la definición de información dice, debería decir, el acceso a toda la información sin importar el formato, elaborada, almacenada o recibida por parte de la institución a la que se esté solicitando la información. Ese sin importar el formato ya incluye el Open Data. En España hay miedo, nosotros tenemos casos de periodistas que para analizar datos, piden información y reciben respuestas del tipo, es que va usted a manipular los datos. No tiene ningún sentido, porque los puedo manipular igualmente desde un PDF, solo que me va a llevar 3 días sacar los datos a mano. Y está ralentizando el trabajo de los periodistas, pero también de mucha otra gente. Ya que he mencionado esto, voy a ir al que me faltaba, el Open Data. Entonces, lo que pasa en España con el Open Data es que no acaba de encajar bien. Hace años que en España el Open Data se ha implementado en muchos sitios con un éxito muy grande, ¿no? País Vasco, Navarra, Cataluña, muchas comunidades autónomas tienen portales de datos abiertos. Hay 19 en España, pero esos portales todos no son buenos. Y en muchos se ha gastado el dinero para nada. El portal de Córdoba costó 382.000 euros y duró un año abierto. Y en ese portal se publicaban imágenes de paradas de autobuses, en plan en el redondito, y lo llamaban base de datos. Entonces, no tenía ningún sentido. Y es que además, lo que nos hemos dado cuenta es que el Open Data se impulsa desde unos departamentos, pero no se entiende desde otros. Y la transparencia y el Open Data son cuestiones transversales de la Administración. No se puede crear un catálogo de datos y mantenerlo aislado del resto de la Administración, porque lo que ocurre es que el año pasado se pide en el Parlamento, en el Consejo de los Diputados, que se publiquen los presupuestos, que es lo fundamental, en unos formatos abiertos, y la respuesta fue que, en cualquier caso, el concepto de transparencia tiene que ver con la suficiencia de información suministrada y no con el mero aspecto formal de la presentación de datos. Esto es un error garrafal, y sobre todo con la inversión de dinero que hemos hecho en España. Pero es que además el secretario general José Luis Ayllón, que es el encargado del proyecto de ley de transparencia, comentaba hace poco que la ley de transparencia no tiene que ver con acceder a los datos con los que trabaja la Administración, sino con que el proceso de toma de decisiones sea transparente. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque es que si la ley, y ahora vamos a entrar a la ley, tiene unas carencias muy importantes. De hecho, el Consejo de Estado ya dijo que era una ley técnicamente muy mala.
O sea, realmente estamos hablando de ya no es que la sociedad civil la haya criticado, sino que realmente ha sido criticada por muchas partes, ¿no? ¿Para cuándo una ley de acceso a la información en España? Pues desde 2004 el Partido Socialista decía que iba a aprobar una ley de acceso a la información, en 8 años no tuvo tiempo. Entonces, ahora hemos visto el primer proyecto real de acceso a la información. Hablábamos antes de que hay países en los que no hay ley de acceso a la información, pero el acceso a la práctica sí funciona. En España el acceso a la práctica tampoco funciona. Llevamos haciendo monitoreos en España desde 2006 y el porcentaje de silencio administrativo es del 50%. El último monitoreo revelaba un 47% de silencio administrativo que atenta directamente contra los principios básicos del derecho a acceso a la información. Que el silencio administrativo negativo significa que te rechazan la solicitud de acceso a la información. Los principios de acceso a la información dicen que cualquier denegación debe ser motivada y justificada, con lo cual el silencio administrativo negativo es una violación directa al derecho a acceso a la información por ley y no tiene ningún sentido. Pero más allá de eso, que es cierto que en muchos países existe el silencio administrativo negativo, pero claro, es que en Suecia da igual que exista, te contestan a los 2 días. Porque la administración ya tiene la transparencia, digamos, en la sangre. Es que es otro concepto, ¿no? Con lo cual, a lo mejor aquí lo que pasa es que no nos podemos permitir eso. Si realmente queremos apostar por una transparencia completa, la ley tiene que reflejar unas medidas que incluya el menor margen para que no haya transparencia, ¿no? El nuevo anteproyecto de ley que ahora mismo está siendo debatido en el Consejo, en el Congreso, en la Comisión Constitucional, es un anteproyecto que ha sido criticado, para empezar, por la sociedad civil española. Yo trabajo en Access Info Europe, pero coordinamos una coalición, la Coalición Pro Acceso, que consta de 67 organizaciones que desde 2006 piden la aprobación de una ley de acceso a la información, con 10 principios básicos. Esta ley, por supuesto, no cumple esos 10 principios. La OSCE hizo un análisis muy crítico de esta ley diciendo que era completamente insuficiente y para nada cumplía con los estándares internacionales. El Gobierno, el Ministerio de la Presidencia, a través del Centro de Estudios Políticos Constitucionales, creó una comisión de expertos que también criticó esta ley diciendo que tenía unos fallos muy grandes. Y esos fallos coinciden a todas las escalas, que no se reconoce un derecho fundamental, que se excluyen muchas instituciones, que se excluye información y que no hay un organismo independiente de revisión. Con lo cual, lo que decíamos, este anteproyecto no es un derecho fundamental, no reconoce como un derecho fundamental. Esto implica que va a tener una exclusión, es decir, nosotros lo que pedimos es que el derecho a acceso a la información sea aplicable, como decíamos, a todas las instituciones públicas. Por el sistema de separación de poderes que tenemos en España, obviamente el Ejecutivo no puede regular al Legislativo ni al Poder Judicial con leyes que les afecte, con lo cual esta ley de por sí ya no puede ser aplicable. Pero es que además lo dice cuando habla de los sujetos que serán incluidos en la ley y incluye al Poder Judicial y al Poder Legislativo en lo que atañe a su las funciones que estén sometidas a derecho administrativo, al igual que otros organismos independientes. Se incluye a aquellas empresas que tienen más de un 50% de financiación pública, fundaciones públicas, pero se excluye. Tiene una lista muy grande al principio, pero justamente por ser tan grande es exclusiva, al ser exhaustiva. Es que ese es el problema. No queremos una lista muy grande de instituciones, queremos que todas las instituciones estén incluidas. De hecho, ahora tenemos una campaña para incluir a los partidos políticos porque, bueno, como hemos visto últimamente, el sistema de financiación y de rendición de cuentas de los partidos no funciona y tiene que haber otro tipo de auditorías que no se están haciendo. Con lo cual, se excluyen partidos políticos, sindicatos, se excluye la Corona, se excluye el Banco de España, se excluyen instituciones básicas para entender el funcionamiento del Estado. Pero es que, además, en la definición de información tampoco encaja, porque no habla del formato, que lo hablábamos antes,
y se excluyen tipos de información, informes. ¿Cómo podemos entender las decisiones que está tomando cada institución pública si no sabemos en qué se basan, ¿no? Muchos informes son los que explican las decisiones que tomamos y son fundamentales para entenderlas, ¿no? La información auxiliar, notas, por supuesto, borradores, emails. En muchos países ahora se habla, y en Uruguay se acaba de decir que los emails son públicos, en Estados Unidos los emails son públicos, en el Reino Unido los emails son públicos, en Chile se está debatiendo. Eso, cuando hablamos de los nuevos retos, a ese nivel están los otros países. Nosotros estamos todavía decidiendo cuál va a ser nuestra ley. El consejo y lo que parece más sabio es decir, inclúyelo ya porque te va a venir. Y los ciudadanos tenemos que reclamar eso también, porque al final vamos a tener que luchar por ello. Luchemos desde ya, ¿no? Y esta ley además es que lo excluye. Y luego además, por supuesto, legislaciones específicas, con lo cual uno se pregunta qué le queda, ¿no? Y si este proyecto de ley realmente va a servir para cambiar el problema de opacidad que tenemos en España. El silencio administrativo negativo, que también hemos dicho que atenta directamente contra los principios básicos, y fundamental, no incluye un organismo independiente. Incluye un organismo que está dentro de el Ministerio de Hacienda y que, por supuesto, no es independiente. Estamos hablando de que la Administración va a ser juez y parte a la hora de decidir si una denegación de información ha sido justa o no. Y esto no es admisible. Además, eso, por supuesto, solo es aplicable a la Administración General del Estado y cada comunidad autónoma tiene que decir cuál va a ser su sistema. Eso genera una inseguridad jurídica para todos los ciudadanos muy grande, porque uno no sabe qué información y en qué condiciones puede acceder en cualquier parte del territorio. Y eso es un problema. Sobre todo porque es que ya estamos hablando también de acceder a información a nivel europeo. Es que el concepto de transparencia no tiene que ver con una cuestión territorial, tiene que ver con una cuestión de cómo se hacen las cosas. Si estamos recibiendo, pagando impuestos dentro de España, dentro de Europa, y estamos compartiendo absolutamente todo, no tiene ningún sentido que no haya una rendición de cuentas completa a todos los niveles. Y esto es muy importante, porque luego a la hora de implementarlo vamos a acabar con un problema, lo que hablábamos, ¿no? Que habrá desigualdades entre comunidades, entre municipios, ya las estamos viendo, porque Navarra ya aprobó una ley en la que contestan en 15 días, estupendo, pero a nivel estatal tenemos 30, ya hay una diferencia muy grande, ¿no? Y se reconocen más derechos en ley, porque luego en Navarra lo que ha ocurrido es lo que comentábamos, la ley parece muy buena, aunque excluye mucha información. Pero por lo menos a nivel de acceso a información de la Administración parece ser que es más o menos aceptable, pero el sistema real de acceso limita el acceso, porque hay que dar, primero tener un certificado digital o un DNI electrónico, que nadie usa, ¿no? Creo que el otro día no llegaba a 3 millones los certificados digitales activos en España, y DNI electrónico yo personalmente no conozco a nadie que tenga un lector en su ordenador, pero con lo cual, ya de por sí, es un límite. Otro límite es que cuando uno tiene un certificado digital, entra, tiene que dar su dirección física, su teléfono y su DNI. El derecho de acceso a la información es uno, no tiene que ser justificado, no hay que dar las razones por las cuales uno quiere la información y, por supuesto, los requisitos de solicitud tienen que ser mínimos. Solo la información necesaria para que te puedan contestar. Esto lo establecen los tratados internacionales en la materia, ¿no? El convenio del Consejo de Europa de acceso a documentos oficiales, que es el único tratado vinculante, todavía no lo es porque tienen que ratificar 7 países más, pero lo será. Y tenemos que aspirar a poder firmar eso, que es un tratado de mínimos, que eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? La implementación en la práctica es que hemos hablado antes de los problemas que tenía el Open Data, ¿no? El tema de los portales de datos, etcétera. Estamos corriendo el mismo riesgo con los portales de transparencia. En el Reino Unido, que es un sistema que a mí me gusta mucho, porque cuando uno va, se pregunta, oye, ¿cuánto dinero se gastará el Ministerio de Defensa en el Reino Unido? Uno va a la página web del Ministerio de Defensa y hay un sitio que pone transparencia, que se pone FOI, Freedom of Information, y uno entra y están todos los detalles. Incluso la BBC tiene una página de Freedom of Information. O sea, el nivel es una forma muy intuitiva de acceder a la información
y no genera el gasto monumental que va a generar el crear portales de datos por toda España, en cada municipio, en cada ministerio, en cada departamento. Eso parece a priori una obra, o sea, una inversión enorme que creo que no se debería hacer, y además ya hemos visto que va a ser un problema, ¿no? Porque cuando uno quiera comparar datos va a tener que entrar en muchísimos sitios, ¿no? Y la exclusión del Open Data, que también está en este problema, ¿no? Ya para acabar, quería mencionar algunos retos. El primer reto era el Open Data, que lo he mencionado antes, porque se me había escapado la diapositiva hacia arriba. Pero bueno, el Open Data es un reto, y un reto que tienen que incluir las leyes de acceso a la información. Pero hay otros retos, y es que cuando hablamos de acceso a información parlamentaria, la historia que os he contado antes de cómo se han ido aprobando leyes de acceso a la información hacía que intuitivamente primero se aplicaran a las administraciones públicas, pero ahora la transparencia, cuando hablamos de transparencia para aspirar a un gobierno abierto, es entender la toma de decisiones en todos los aspectos. Tenemos que saber cómo se toman las decisiones en el Parlamento, tenemos que saber con quién se reúnen nuestros parlamentarios. Fundamental, transparencia del lobby. Y es que cuando uno lee la declaración sobre la transparencia parlamentaria, que os recomiendo, resulta que son exactamente los mismos principios que rigen el derecho de acceso a la información a nivel de administración pública. Con lo cual, por eso pedimos una ley que lo incluya todo, porque los principios que rigen el derecho de acceso a la información son aplicables a todas las instituciones públicas, porque son transversales y porque la información es transversal y la transparencia también. Y en cuanto tenemos un problema de transparencia en un sitio, se contagia, y lo estamos viendo hoy en día en los periódicos, ¿no? Hablaba de los correos. No sé si conocéis el caso de Sarah Palin, que se le preguntó por que publicara ciertos correos que habían sido enviados desde su cuenta personal, porque había estado utilizando su cuenta personal de correo para gestionar asuntos públicos. ¿Por qué? Porque sabe que los correos que envía de su cuenta oficial son susceptibles de ser solicitados mediante una ley de acceso a la información. Total, que se les pidieron y al final se los dieron. Hubo una fundación, la Silent Foundation, que es fantástica y hace unas aplicaciones estupendas, que creó una aplicación, se llamaba Sarah's Inbox. Entonces la gente iba leyendo todos esos emails, iba clasificándolos para un trabajo titánico, hacerlo entre todos y poder sacar información sobre si realmente habría habido alguna mala práctica y si la hubo, ¿no? Y se encontraron problemas. Entonces, el reto que tenemos aquí es si realmente vamos a poder conseguir los emails de Mariano. Entonces, no, o sea, es que ahí tenemos que pensar. Esas son las miras que nos tenemos que poner, porque realmente eso es lo que se está hablando en otros países. Si estamos aprobando una ley descartando por completo lo que se está tratando ahora, nos estamos excluyendo completamente de la vanguardia de la transparencia y vamos a aprobar una ley que nace vieja. Y esto es lo que están diciendo todos los expertos. Porque es que estas leyes, al final, hablábamos de gobierno abierto, y estas jornadas creo que están enfocadas también a entender qué es un gobierno abierto. Pues un gobierno abierto es transparencia, participación, colaboración, rendición de cuentas y nuevas tecnologías, pero todo basado en la transparencia. Y si queremos tener una rendición completa, una participación, una colaboración, tenemos que entender cómo se toman decisiones. Con lo cual, todas las exclusiones que encontramos en la ley que se está presentando ahora en España y exclusiones que están en leyes de comunidades autónomas como la de Navarra u otras que se están gestando, van a impedir entender realmente cómo se toman decisiones. Y eso es uno de los objetivos del gobierno abierto, que la administración se acerque realmente a donde están los ciudadanos. Que los ciudadanos entiendan quién está tomando decisiones. Otro de los problemas que tenemos, hablábamos de Navarra y es un mal ejemplo, y lo voy a destacar porque es el primer ejemplo y puede generar un muy mal precedente para España. La idea es que uno sepa quién toma las decisiones. Si yo tengo que enviar un formulario para acceder a la información que luego no sé dónde va y no puedo tener una conversación con la persona encargada del tema que a mí me preocupa o del que quiero recibir información, eso no es gobierno abierto. Ahora hay una iniciativa internacional que se llama Open Government Partnership, la Alianza de Gobiernos Abiertos, de la que España es parte,
Y bueno, es que uno no puede estar, el Plan de Acción de España no habla, no dice absolutamente nada. Pasa en otros países, ¿no? Hay que plantear, consiste en comprometerse a realizar un plan de acción que uno mismo propone. En su Plan de Acción España habla de crear una empresa en 24 horas, eso no es gobierno abierto. Es cierto que hay en otros sitios, como en Malta, que se habla de limpiar playas, eso tampoco es gobierno abierto. En Armenia se dice que las mujeres embarazadas se podrán casar mucho antes, en plan rápido. Esto tampoco es gobierno abierto. Entonces, estamos intentando definir gobierno abierto antes de que el mal uso de la palabra nos lleve a que eso no signifique nada. Y eso es lo que ha pasado durante mucho tiempo con la transparencia, pero ahora con la transparencia sí lo tenemos muy claro. La pregunta es si nuestras administraciones, nuestras instituciones van a aprobar leyes que realmente nos lleven a conseguir el nivel de transparencia que necesitamos en España y que realmente nos vaya a poner que recuperemos todo lo que hemos perdido todos estos años, básicamente. Para terminar, os voy a enseñar solo dos aplicaciones y voy a ir a la página web para que sea más... Creo que era esta. Sí. Nosotros hemos creado una aplicación que se llama Tu Derecho a Saber, que os animo a todos a utilizar, que es para enviar solicitudes de acceso a la información a todas las instituciones públicas en España. Es muy sencillo, solo hay que registrarse dando un nombre y un email, simplemente, y enviar una pregunta. Puedes buscar otras solicitudes que se hayan hecho para no repetir las solicitudes. Quizá la pregunta que uno quiere hacer ya se ha hecho, ¿no? Pero es que además, si yo quiero hacer una... y está traducida al catalán, por cierto, no sé si... si quiero hacer una solicitud a la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores, cuando yo empiezo a escribir el objetivo, el asunto de mi solicitud, ya me salen opciones para que realmente no se haga dos veces la misma pregunta. Con lo cual, esta página lo que quiere es que todas las solicitudes sean públicas para que la Administración no conteste dos veces y para que el ciudadano tampoco tenga que esperar por una respuesta, ¿no? Es muy sencillo de usar y realmente también lo que hace es que si uno hace una pregunta en Galicia, a lo mejor una persona de Andalucía dice yo voy a hacer la misma. Y es fundamental porque realmente a base de ejercer el derecho de acceso a la información es como lo vamos a implementar mejor, ¿no? Y todo esto, o sea, cuando hablamos de gobierno abierto y al final ponía nuevas tecnologías, es que para que realmente se pueda ejercer bien el derecho de acceso a la información, entender cómo toman decisiones los gobiernos, tiene que acercarse a la sociedad civil que ya ha generado este tipo de aplicaciones. Esta aplicación explica el presupuesto con burbujitas, porque no sabemos entender los presupuestos. Yo no sé entender los presupuestos. Uno se acerca a la burbuja y lo ve desglosado, pero es que además puede ver la evolución de un año a otro. Entonces, esta iniciativa es de la Fundación Ciudadana Cibio, que tiene otras iniciativas estupendas y que realmente ayudan a entender cómo se toman decisiones. Es que la sociedad civil ya ha tomado la iniciativa de hacer aplicaciones para mejorar las cosas. iPetaBribe es una... yo pago un soborno. Es una aplicación que se ha implementado en 7 países. Esta es la de la India, pero hay otros países. En la que uno... lo que quieren hacer es reconocer que pagó un soborno, reconocer que se negó a pagar un soborno y reconocer que conocieron a una persona que se negó a recibir un soborno, ¿no? En muchos países los sobornos es un problema. Es cierto que en España no especialmente, pero en países como Grecia, por ejemplo, donde se ha implementado esto, es muy común, sobre todo en la sanidad, ver estos casos, ¿no? Depende de cuánto pagues, te operamos antes o después. Y esto es muy grave. Fix My Street, que se implementó en España, pero no ha tenido mucho éxito. En Navarra lo implementaron. En el que los ciudadanos van a avisar a la Administración de cuando hay un socavón en su calle, una farola rota, una serie de... un ejercicio que además alimenta y viene bien a la Administración para mejorar el espacio público. No tiene que estar haciendo esa vigilancia, con lo cual hay una colaboración entre la ciudadanía y la Administración que funciona muy bien. En Navarra, la verdad es que no sé el nivel de uso que tiene, pero probablemente... y esto es muy importante, hay que promover las cosas para que funcionen,
Uno avisaba y le contestaban con cuánto tiempo más o menos iban a arreglar ese problema, lo cual está muy bien, ¿no? Simplemente acabar diciendo que esta es una prueba, el hecho de que estén muchos de vosotros aquí, el primer paso hacia una implementación, es decir, además de hacer buena ley de acceso a la información, hay que asegurarse de que tanto instituciones públicas como ciudadanos las entiendan, sepan que existen y sepan cómo se aplican. Este es un primer paso estupendo. Hay otras medidas de implementación, de promoción del derecho a acceso a la información que son fundamentales para que funcione. Y bueno, yo no puedo hacerlo, creo que sí. Sí. Nada más, muchísimas gracias y gracias por escucharme. Estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias. Ja. Anem a començar el torn de col·loqui. Me gustaría, en primer lugar, que nos ampliaras un poco tu reflexión en relación a la posible disparidad de legislaciones o de por parte de las comunidades autónomas. Me ha parecido que postulabas a que era preferible tener una buena ley estatal de transparencia, pero que esto podía colisionar con algunas con normativas de carácter autonómico. ¿Consideras tú, de todas maneras, que si una comunidad autónoma legisla sobre transparencia y si esa legislación es más favorable o más beneficiosa, consideras que esto sería un avance? Explico. Bueno, nosotros siempre está la teoría y la práctica. Nosotros lo que queremos es que haya un reconocimiento del derecho a acceso a la información como un derecho fundamental aplicado de la misma forma a todo el territorio. Las posibilidades de que ocurra son pocas, porque no hay una voluntad por parte de los dos partidos que están mayoritarios de que esto ocurra. Nosotros estamos trabajando con las comunidades autónomas porque somos muy conscientes de esto y, por supuesto, apoyamos todas las iniciativas por parte de las comunidades autónomas para crear leyes que sean mejores que las estatales. Por supuesto, la realidad en España es que va a haber que implementar estas leyes. Pero la pregunta es la misma. De momento, la primera ley que tenemos es la de Navarra y solo se aplica a la Administración Navarra y deja fuera… por ejemplo, todo el poder legislativo. Volvemos a los mismos problemas que se reproducen a nivel autonómico. Yo no sé si hay una respuesta. Nosotros, hablando con todos los que han intentado describir esa ley de Navarra, se han encontrado con problemas para encajar la ley en el sistema legal. Y al final es una maraña de leyes que hay que encajar, y ese es el problema. Eso es lo que queremos evitar que ocurra, ¿no? Que haya una sola ley que obliga a lo mismo a todas las comunidades autónomas. Si esto no va a ocurrir, por supuesto, toda ley que sea más garantista que la del Estado, que excluye muchísima información, será muy bienvenida, pero nosotros lo queremos todo, ¿no? Y es lo que pedimos. Muy bien. Bueno, si algo tiene alguna pregunta, comencemos el torn. Cap aquí, sí. Hola, soy Miquel Durán, de Girona. No entiendo una cosa con los correos de Sarah Palin. ¿Fue posible que el correo personal de Sarah Palin fuera proporcionado para separar los correos políticos de los más personales? No acabo de entender que no se respete el derecho privado. No lo acabo de entender. ¿Lo podrías explicar un poco mejor, por favor? Sí, no lo he explicado bien, lo siento. Efectivamente, he hablado de organismos independientes que velen por la implementación del derecho a acceso a la información. En muchos países esos organismos tienen más poder que en otros. En el caso de Estados Unidos, obviamente fue un juez el que revisó la información que había en los correos, incluso el correo del trabajo puede tener información personal, y siempre que se tenga acceso a un correo de un funcionario hay que revisarlo para no publicar absolutamente ni un dato personal.
No es simplemente pido este correo y te lo dan tal cual. Obviamente ahí hay una complicación y de hecho las leyes de acceso a la información dicen que si es un caso complicado el plazo para que te den la información será mayor. Con lo cual en este caso no se violó la privacidad de Sarah Palin y solo se publicaron emails que íntegramente contenían información de ámbito público y fue un organismo judicial el que decidió qué información se publicaba y qué información no se publicaba. A veces yo entiendo que es difícil de entender, incluso gente dentro de la coalición Proacceso, en la coalición Proacceso también hay asociaciones de funcionarios, bibliotecarios, hay muchísima gente que trabaja y que tiene un cargo público que se escandaliza cuando ve que se puede acceder a sus emails. Pero escandalizarse no soluciona los problemas, en el sentido de que si es la tendencia a nivel internacional, puedes no reconocerlo, pero eso no te va a quitar el problema, porque lo van a seguir pidiendo. Y en el momento en el que no haga falta pedirlo, no se pedirá. Hay una persona, Javier de la Cueva, que es un abogado que tiene una reflexión muy interesante sobre transparencia, que decía, el problema de España es que nos hace falta una ley de transparencia. Y él lo decía en el sentido de, realmente hace falta, o sea, necesitamos transparencia porque las cosas no funcionan. Él lo explica mucho mejor y habla mucho mejor que yo, pero esa es la cuestión, ¿no? Que realmente en muchos países, cuando se habla de publicar cierto tipo de información, por ejemplo, en Suecia se publica la declaración de la renta de las personas físicas, pero nadie cotillea, porque es tan normal, lleva tantísimo tiempo, que nadie se dedica a mirar qué tiene el vecino, porque a nadie le importa. Entonces, una vez que se implementen sistemas de transparencia que funcionen y realmente tenga un tiempo, con la declaración de bienes de diputados pasó el año pasado. Hubo visualizaciones de quién tiene más, pero eso ya este año no tiene interés. Es que no lo tiene. Entonces, se dejará de hacer, ¿no? Entonces, cuando la transparencia sea la normalidad, no tendremos estos problemas. Y cuando la transparencia sea la realidad, cuando sepas realmente que tu sistema de transparencia implica que te van a que pueden llegar a tu correo, tendrás cuidado, ¿no? Y ese es el problema. Pero no es una amenaza, es una cuestión el caso de Sarah Palin fue especialmente llamativo porque se dieron cuenta de que había un problema y por eso acabaron solicitando tantísima información. Normalmente uno pide los correos, por ejemplo, en Ask the EU, perdón que no lo he mencionado, es una página como Tu Derecho a Saber, pero a nivel de la Unión Europea que hemos hecho y que siempre contestan porque en la Unión Europea hay una legislación muy buena. Se preguntaron, por ejemplo, las cartas entre el ministro de Economía de Irlanda y el director del Banco Europeo, del Banco Central Europeo, cuando rescataron a Irlanda, por ejemplo. Bueno, es una fecha muy concreta, no quiero saber todo, quiero saber eso porque me interesa esa información concreta. Normalmente la gente tiene que concretar sus preguntas y las solicitudes tan masivas suelen ser consideradas abusivas y no se contesta así, se contestan, se justifica y se explica qué quiere uno realmente, ¿no? Pero bueno, es una excepción, pero ahí está, ¿no? Es la casuística. ¿Qué más? María Baig. Hola, Joan Domingo, del Departamento de Cultura. Al hilo de lo que comentabas de las peticiones genéricas que son abusivas, dos preguntas. ¿Tú crees que los catálogos de expedientes y de documentos tendrían que hacerse públicos a través de las webs? Y otra pregunta, ¿crees que el Registro General de Entrada y Salida de Documentos de las Administraciones Públicas, disociando los datos personales, tendría que hacerse público sin necesidad de tener que pedirlo expresamente? La primera, perdón, ¿qué era? ¿Los expedientes? Los catálogos de y los índices de expedientes y de documentos que dispone la Administración Pública, de acuerdo pues con la aplicación de sus políticas de gestión documental que tiene organizada, si eso ya, para poder focalizar las preguntas, se pudiese pedir ya exactamente cosas concretas que tiene. Porque, claro, ¿cómo puedes pedir algo concreto si no sabes ni lo que tiene? Exactamente. La ley de acceso a la información, lo que se recomienda es, por un lado, que como parte de las obligaciones de publicación proactiva, se incluya el listado de información que posee la institución, porque eso facilita el trabajo tanto al ciudadano como al funcionario. Por dos razones, porque el funcionario, uno, porque lo facilita, y dos, porque el funcionario, en base a la ley de acceso a la información, tiene la obligación, o debería tener la obligación,
de ayudar y asesorar al solicitante durante el proceso de solicitud. Cuanto más ágil hagas ese proceso, menos carga de trabajo tendrá el funcionario. Y esta es una de las formas, ¿no? Publicando toda la información que tiene la Administración. Hay países, por ejemplo, en la Unión Europea se tiene derecho de acceso a documentos. Esto es un problema. ¿Es un problema o no es un problema? Es decir, la ley de acceso a la información incluye documentos y información. ¿Por qué? Justamente porque la gente no sabe qué documentos tiene la Administración y sería muy difícil poder entender cómo funciona la Administración. Si la propia Administración muchas veces tiene problemas para entender dónde y cómo funcionan las cosas, imagínense el ciudadano. Pero a nivel de la Unión Europea solo tienen acceso a documentos. Lo que es cierto es que cuando uno llama para preguntar sobre un tema, le acaban diciendo exactamente el documento que tiene que solicitar. Por lo tanto, esto funciona, ¿no? A nivel de la Unión Europea, nosotros en la página que tenemos contestas casi siempre y las veces que no se contesta en 15 días, uno puede recurrir con un mismo mail. Y el 70% de los recursos de acceso a la información en la Unión Europea se resuelven en un acceso a la información. Con lo cual, es un sistema que funciona porque está pensado de principio a fin. Pero hay que mantener las dos cosas, intentar que el ciudadano sea lo más independiente a la hora de saber qué información quiere y, por otro lado, asegurar que el funcionario, la persona encargada de esa información, ayude al solicitante a la hora de pedir información. Hola, Jordi Cugat, de Barcelona. Has empezado hablando del derecho a la información como un derecho fundamental para tener una opinión formada y para ejercer un derecho de participación con conocimiento. Y has puesto como ejemplo de participación el derecho a votar cada 4 años. Como sabes, en Cataluña nos estamos planteando un derecho a decidir y a lo mejor sería bueno tener acceso a toda la información disponible. Y uno de los retos de transparencia en el Estado español ha sido desde hace años la publicación de las cuentas de los balances fiscales. Entiendo que si hasta ahora no se ha hecho, difícilmente se hará, ¿no? Pero ¿qué opinión o qué nos podrías decir sobre las vías administrativas o jurídicas o acciones civiles que existen a día de hoy para poder tener acceso o recabar esta información al Estado? Gracias. No he entendido, ha habido una parte que has dicho algo. Al principio has dicho información de algo fiscales, no he entendido. Bueno, las cuentas de las balanzas fiscales. Exacto. Sí, perdón. Sí. Bueno, uno de los mayores problemas y de las mayores esperanzas que tenemos es que resulta que al final el derecho de acceso a la información en España se ha aprobado con el Open Data, es que la propia Administración es la que más información solicita a las otras Administraciones y la que más reutiliza información a nivel de Open Data de otras Administraciones. Es decir, que el derecho de acceso a la información resulta en una eficiencia para la propia Administración. Uno, porque ordena mejor sus documentos, porque al final entiende dónde tiene la información, que muchas veces está perdida. Y dos, porque la propia Administración es reutilizadora de su información. Eso por un lado. Al final, lo que ocurre es que, y esto es muy normal, ocurre a todos los niveles, resulta que no solo los ciudadanos no tenemos derecho a acceso a la información, sino que los propios gobiernos a nivel estatal, a nivel de comunidad autónoma, a nivel de municipios, son opacos y no dan información ni siquiera a la posición de su propio gobierno. Y esto es un problema que nos afecta a todos por igual. Es decir, ¿cómo conseguir información en España? Es muy difícil. Y al final, ¿cómo están consiguiendo información los periodistas? A base de contactos, de filtraciones y de no tener un derecho y de acceder a información que le filtran por unos intereses que son ajenos a la transparencia. En España es muy difícil dar consejos sobre cómo acceder a la información. Normalmente los consejos que damos es, en la Unión Europea hay muchísima información de España, muchísima información, porque hay que remitir mucha información, hay muchas competencias cedidas, especialmente también en materia económica, con lo cual a la hora de pedir datos, la información que tenga la Unión Europea sobre España
tiene obligación de darla, porque es información elaborada y recibida por las instituciones europeas, cualquiera, cualquier institución europea. El primer consejo es ese, tienen que contestar. El segundo consejo, que en este caso dudo que sea aplicable y lo hacemos mucho, pero es, en España existe una ley de información, acceso a información medioambiental, ya digo que no es aplicable a este caso, pero para otros casos, por si alguien necesita información. Estas leyes tienen una definición de información ambiental muy amplia, porque realmente el medio ambiente es algo muy amplio, que en España, por cierto, tampoco se cumple, porque no ha habido las medidas de implementación adecuadas, pero sí existe ese derecho, con lo cual a la hora de luchar puede ser mejor. Siento mucho no poder darte un consejo mejor, pero realmente, como digo, compartimos el mismo problema tanto a nivel de administración como a nivel de ciudadanos, y es que no hay acceso a la información. Y uno lo pide y no se lo dan. Incluso las preguntas parlamentarias resultan en evasiones muchas veces, y el caso que comentaba, el de los 3.000 euros que nos han condenado a costas y tal, lo han solicitado otros partidos políticos dentro del Parlamento y de momento evasivas, no hemos recibido una respuesta. Así que siento mucho no tener yo tampoco esa clave, pero si la encuentras, me llamas. Enric Colet, Departamento de Justicia. A ver, un comentario sobre, no hemos de olvidar que, por ejemplo, en España hay la obligación de publicar exhaustivamente los informes fiscales y llevamos una década que no se publican. Por lo tanto, aunque haya leyes, las leyes no sirven para nada cuando hay manifiesta voluntad de incumplirlas, incluso seguramente de prevaricar, que el fiscal, como es natural, no los persigue. Yo lo que te quería preguntar es que indudablemente la transparencia de la administración hacia afuera requiere estar preparada, y uno de los problemas que tenemos es que nuestras administraciones no están preparadas, porque incluso la transparencia interior es muy deficitaria. Cuando quieres saber una información cuesta mucho conseguirlo. Por lo tanto, el tema de la transparencia es un proceso largo y costoso, porque también requiere un proceso de transformación de las organizaciones administrativas que estén preparadas para ser transparentes. Por lo tanto, ¿cómo eso requiere unos largos procesos de transición? ¿Qué opinas sobre cómo se puede gestionar esto respetando los derechos al mismo tiempo? Primero sobre la publicación proactiva de información que no se cumple, toda la razón. Es decir, es un problema que, claro, en España me hace mucha gracia el dicho de hay muchas leyes pero no se cumplen. Pues no tengamos más leyes, es absurdo. Pero efectivamente no se cumplen. Eso es como el que me pregunta muchas veces qué pasa si pides información y te mienten. Es que hay cosas que realmente se nos escapan y por desgracia lo que hace es desvelar el nivel que tenemos, que es muy bajo. Creo que en la introducción hablabas de cómo el acceso a la información es fundamental en una democracia moderna. Efectivamente, es fundamental, es imprescindible. Con lo cual, si directamente nos fallan el cumplimiento de la ley por parte de las administraciones públicas, el problema que tenemos es mucho mayor y hay que planteárselo muy seriamente. En cuanto a la implementación de la ley de acceso a la información, que efectivamente es un proceso largo, es un proceso costoso, hay varios problemas, y esto es aplicable también a la implementación de gobiernos abiertos, ¿no? Estas políticas de gobierno abierto de las que se habla ahora. Para empezar, tiene que haber, antes de la ley o a la vez de la ley, hay que hablar de cómo se va a implementar la ley, porque si no, no tiene ningún sentido. ¿Cómo se va a implementar? Incluye, para empezar, tener un calendario de publicación proactiva que va incluido en la ley, ¿no? Toda esta información tiene que ser publicada. De cara a la eficiencia de la administración y seguridad para el ciudadano, un calendario de publicación proactiva. ¿Cuándo se va a publicar la información? ¿Por qué no se puede publicar de golpe? Porque no tenemos, no estamos preparados, no es ley de transparencia al día siguiente todo publicado, esto no es así. El ejemplo de Navarra, que antes he dicho que ha hecho cosas mal, también ha hecho cosas muy bien. Navarra, cuando lanzó su portal de Open Data, y es aplicable también a los portales de transparencia o a la publicación proactiva de información, lo que hizo fue, mira, no podemos publicar todo a la vez, pero lo que vamos a hacer es un sistema a través del cual el ciudadano es el que decide qué información va antes.
un sistema de voto. Es decir, yo participé y entonces a mí me daban 10 puntos y yo tenía que decidir otorgar mis puntos a la información que me parecía más fundamental y primordial, y fue la que se fue publicando primero. Es una forma de hacerlo, ¿no? Sobre todo para asegurar que cuando se habla de se va a publicar esta información, pero se va a publicar cuándo. Asegurar que eso ocurre, ¿no? Que se obliga a la administración y que sepamos los ciudadanos cuándo se va a ocurrir, cuándo esto va a ocurrir. Por otro lado, es muy importante, hablábamos, la formación a los funcionarios y a la sociedad sobre la ley de acceso a la información. El caso de la ley de acceso a la información medioambiental es un ejemplo a no repetir en España, porque a día de hoy hay administraciones que no conocen esta ley, hay funcionarios que no conocen esta ley y hay gente pidiendo informes de impacto medioambiental, que es lo primordial, una cosa que tiene que ser público desde hace muchísimos años, y hay denegaciones a esa información, que además es publicación proactiva, no es ni siquiera pido una cosa ex novo que realmente no. Con lo cual, el desconocimiento es absoluto, eso no puede ocurrir. Con lo cual, hay que preparar antes de que se apruebe la ley, de que esa ley va a ocurrir. Espacios como este de debate, en el que se empieza a acercar al concepto de transparencia, es una buena idea, ¿no? Hay muchísimas medidas de promoción del derecho y de implementación, que, por ejemplo, os la mandaré, pero están también en ese... en esa página que he dicho del rating de la ley de acceso a la información, en la que se incluye la figura fundamental de ese órgano que va a promover el derecho de acceso a la información y que también puede tener y debería tener la función y el mandato de implementar la ley. Es decir, de asegurar que todas esas medidas promocionales del derecho se lleven a cabo, de revisar cada año que el derecho de acceso a la información, hacer informes anuales sobre la implementación del derecho, igual que hace el Defensor del Pueblo sobre derechos humanos, ver si el derecho de acceso a la información realmente se está implementando. A nivel más organizativo de cada departamento, de cada administración, que haya un delegado de la información, que haya un responsable de la información, que el ciudadano sepa que puede mandar un simple email a esa persona y esa persona le va a contestar y le va a decir: dirígete a esta persona, o directamente va a transferir el email a la persona responsable para que conteste. Que no quede en a quién escribo o a quién no escribo, en tu derecho a saber, y de hecho, si alguien puede ayudarme con esto sería genial, lo que intentamos son buscar responsables de información, y tenemos email que muchas veces no son los adecuados, pero bueno, nosotros lo estamos intentando, y hablamos cuando podemos con la gente responsable para conseguir quiénes son esos responsables de la información. En definitiva, lo que es difícil, en el Reino Unido tardaron 5 años en implementar la ley, pero la implementaron antes de aprobarla. Es mucho tiempo. Nosotros creo que, tal y como están las cosas, no nos podemos permitir tanto tiempo. De hecho, se retrasó por otras razones que no fueron simplemente la implementación, pero se aseguraron de que el día 1 de que la ley estuviera aprobada, esa ley estuviera funcionando, y así fue. En el Reino Unido, el derecho a acceso a la información se utiliza muchísimo. La página que es como tu derecho a saber, que se llama What Do They Know, esa página tiene 130.000 solicitudes con un nivel de respuesta entre el 70 y el 90%, y, o sea, respuestas favorables. En el Reino Unido funciona. Y la clave es justamente la implementación, que hay que preparar en paralelo a la ley y que no se puede dejar al margen. Y de nuevo, memoria económica, es que cuesta dinero. O sea, soy muy consciente de que no... de que cuesta mucho gastar dinero ahora, pero lo que hay que reflexionar es cuál es el coste de la no transparencia, cuál ha sido hasta ahora y cuál es el coste de la no transparencia si seguimos así. Pero bueno, yo encantada de seguir discutiendo sobre esto más adelante, si realmente se acaban implementando estas medidas. Vale, em sembla que hi ha una última paraula. Sí, bon dia. Buenos días. Yo soy Joan Burjats, de la Oficina de Supervisión y Evaluación de la Contratación Pública de la Generalitat. Aprovecho para comentarte que esta es una unidad de creación reciente que tiene por objetivo, entre todos, precisamente incrementar la transparencia en la contratación pública. Para ello, a través de la página web, pues suministramos información de todas las contrataciones, licitaciones, informes sobre ámbitos concretos, etc. Dicho esto, quería comentarte que
Como tú misma has dicho en tu exposición, hay que saber de dónde partimos. Hoy mismo sale la noticia de que el Ministerio de Fomento no había remitido, cuando tenía obligación de hacerlo por ley, centenares de contratos al Tribunal de Cuentas sobre los que se supone que hay determinadas importantes deficiencias. Estamos donde estamos, hay que saberlo. El Gobierno de la Generalitat, pienso, que ha hecho una clara apuesta a favor de la transparencia, en la medida que lo permitan las disponibilidades presupuestarias, por supuesto, actuales, que la situación es muy difícil. En ese sentido, nosotros estamos en contacto, ya hemos iniciado unos trabajos con la Dirección General de Difusión para incorporar al portal Open Data de la Generalitat precisamente la información contractual que permita a los interesados reutilizar esta información y no solamente disponer de ella en formato PDF. Y como está claro el camino que pienso que hemos iniciado en esta dirección, se me plantean dos dudas acerca de tu exposición que acabas de hacer. La primera es la siguiente. Está claro que vamos a dar cada vez más información, no nosotros, sino todas las administraciones. Esta información es utilizada por muchas personas potencialmente interesadas, algunas de ellas incluso para hacer negocio, lo cual es perfectamente lícito. Esto puede desembocar en informaciones del tipo que has comentado antes del nivel de salubridad, por ejemplo, de restaurantes, que cuando es negativo, obviamente, pierden clientes y ello va a generar un perjuicio económico a sus titulares. Cuando esta información se publica de forma que quien la ha reutilizado lo ha hecho incorrectamente, la administración es completamente ajena al daño que esto puede causar. Por eso quería preguntarte qué tipo de prevenciones puede hacer la administración para evitar estas consecuencias, dado que, como sabemos, en los tribunales, por cualquier mínima circunstancia que pueda aparecer, tienden siempre a condenar a la administración como responsable subsidiario. Quizá con la mera inclusión en el portal de que la utilización de esta información es exclusivamente responsabilidad de sus usuarios sería suficiente, pero quizá habría que dar más pasos adelante. Y el segundo tema, y con esto ya termino, es que es cierto que va a haber una diversidad tremenda a nivel europeo de portales de Open Data. En España más por la configuración política autonómica que todos sabemos que tenemos. Esto sería muy sencillo de solucionar con una directiva o una normativa europea que armonizase o regularizase la situación. Que yo sepa, no piensa hacerse, no tengo constancia que vaya a hacerse. Probablemente falte una voluntad política para hacerlo en este ámbito como en muchos otros y quizás sea especialmente difícil por la propia legislación y las prevenciones o el diferente nivel de concienciación sobre el tema que los distintos países europeos puedan tener. Planteo estas cuestiones y solamente para saber tu opinión. Muchas gracias. Bueno, gracias por la pregunta. En cuanto a la prevención del mal uso de los datos, yo personalmente creo que tú has mencionado los datos de la administración tienen que tener una licencia que quede clara desde el principio allá donde estén publicados y esa licencia dice que no se puede ni desnaturalizar los datos ni mentir a la hora de utilizar los datos, pero más allá de eso el usuario es el que tiene la responsabilidad sobre lo que hace con los datos, con lo cual el mal uso de los datos es muy relativo y de hecho es un concepto bastante peligroso a nivel de control por parte de la administración de lo que hacen con los datos. Tiene que haber absoluta libertad y la responsabilidad recae sobre el usuario. El ejemplo que yo he puesto de los restaurantes, a mí no me parece que, quiero decir, el perjuicio del restaurante que tiene ratones en su cocina es tener ratones en su cocina y si se publica no estamos perjudicando al restaurante, es que si no se publica estamos perjudicando al usuario. Entonces, claro, pero si se publica y no lo tiene es una cuestión de difamación, es una cuestión de injuria. Bueno, hay una serie de delitos con los que es cierto que los tribunales no lo solucionan, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros, en nuestro caso, es un ejemplo. Hemos tardado 5 años y hemos acabado pagando 3.000 euros. Quiero decir, este es el sistema en el que nos movemos. Yo creo que no se puede, o sea, hemos decidido que tenemos una libertad a la hora de hablar y de generar este tipo de aplicaciones, por ejemplo, y la responsabilidad la tiene el usuario. Y si hace un mal uso de esos datos y realmente calumnia a una persona sobre un tema muy concreto, pues tendrá que luchar por su derecho. O sea, es un riesgo que corremos cada día todos, absolutamente todos. Entonces, yo creo que ahí la información
siempre es positiva y la mala fe de las personas no se puede controlar ni prever. En cuanto a los portales de Open Data, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que en España se ha hecho mal. En España, de hecho, vendemos que somos una de las potencias en Open Data y yo creo que esto es un error. David Cabo tiene una frase que a mí me gusta mucho, que es como que dice medir el Open Data en base a los portales de datos que tenemos es como medir el nivel de democracia por el número de escaños que tiene nuestro Parlamento. En fin, no tiene nada que ver, y ese es un problema que tenemos en España, que hay muchos portales que no son interoperables, que realmente no usan los mismos formatos, no tienen publicada la misma información, no son iguales, hay muchos que no son nada intuitivos a la hora de utilizarlos. Entonces, en Europa lo que hay es una directiva europea de reutilización que dice o pretende decir, ahora la van a cambiar, pero la idea es autorizar de forma genérica la reutilización de la información pública, pero luego las condiciones, bueno, las va decidiendo cada administración. No entra a debatir sobre el formato y efectivamente eso es un problema. Yo personalmente creo que en España el error, como tú has mencionado que tenemos un sistema especialmente complicado, el error ha sido no ponernos de acuerdo primero entre nosotros, porque tampoco tenemos que estar siempre mirando a Bruselas a ver qué nos dicen de hacer para ponernos de acuerdo. Lo que tendríamos que haber hecho es, en vez de crear 20 portales, que algunos sí son, o sea, quiero decir, hay un movimiento de Open Data dentro de las administraciones públicas, muy buena relación, gente estupenda trabajando en Open Data y con la mejor intención, pero muchas veces, por un lado, la mejor intención no se complementa con una intención política o una intención de publicar datos, y otras veces la mejor intención tampoco es tan buena y tampoco está tan bien asesorada como es el caso de Córdoba. Con lo cual, yo sí creo que hay que ponerse de acuerdo, y si ya hemos cometido una vez el error, no volverlo a cometerlo con el tema de los portales de transparencia. Pero sí, o sea, en ese sentido. Muy bien, bueno, se nos ha echado el tiempo encima y te agradecemos, Victoria, tu participación hoy en la sesión. Si us sembla, ara el Jordi ens farà una explicació de les properes sessions, que hi ha hagut alguns canvis o modificacions de dates, Jordi. Les sessions que havíem programat per aquest any tenien darrere fons o de fil conductor les estratègies de governança oberta, com us havíem explicat. L'última d'aquest any, que serà a l'octubre, a càrrec d'Ortiz de Zárate, sobre el nivell d'eficiència que porten els governs que segueixen aquest tipus d'estratègies, aquesta es manté igual, però la propera, la 31a i la 32a, la 31a que té a veure amb estratègies col·laboratives per millorar els serveis a l'administració, i que el ponent serà en Jesús Martínez, a partir de la gran experiència d'aquest centre d'estudis jurídics, que us recomanem de no perdre-la, serà el dimecres 17 d'abril a les 9 del matí, en l'horari habitual, en el dia i horari habitual. I la 32a, que és la que intentaríem... el ponent serà Miquel Torregrossa, de la DGAC i del CETITI, explicarà quin tipus de plataformes tecnològiques proposem per sustentar aquest tipus d'estratègies. També un tema interessantíssim. Us demanem el mateix nivell d'assistència i de fidelitat. Gràcies. Molt bé. Doncs moltes gràcies a tots i fins a la propera. Gràcies.